Fuerte el aplauso para la gobernadora del estado bolivariano de Cojedes, Erika Farías. ¿Quién metió estos espantapájaros en el santuario? No lo sé, debe ser la traición. Saque eso de allí, pero no lo queme, despertaría sospechas. Y esta noche de la villa de San Carlos es la más larga de mi edad. Sabía, padre, a Ismenia Blanco la andan buscando. Pasé la noche entera escuchando los golpes en la casa de los Figueredeos. Dios y la Virgen la protejan de no convertirse en una mártir como Juana de Arco. Busque la copia del decreto de guerra-muerte que nos envió el brigadier Bolívar y que ella nos trajo. Rápido. ¿Y qué hago? Escóndalo. ¿Lo quemo? No, en su parte es íntima. Escóndalo en su parte íntima. Está abierta la puerta que da al túnel. Sí, y parece que entrásemos como una tumba. Ahora hay un silencio extraño, como que si algo se derrumbara en los sentidos. En la pesadilla, padre, los lobos hambrientos, la vaca gorda descuartizada por las ratas. ¿Qué significa? Sangre, sudor y lágrimas. ¿Dónde te está escrito? En el Evangelio, en el sueño de José, en la señal de la Santa Cruz. Viene una carreta tirada por 4 caballos negros y sus jinetes son negros como esta noche que no concluye. Allí está, padre. Ahora se detiene. Desienten un cuerpo pesado. Allí está. En la puerta está, padre. ¿Será que pide confesión? No se asome. No se le puede negar la confesión a un cristiano que la suplica. Que no se da cuenta que es una trampa. Todo el mundo sabe que aquí estuvo Ismenia Blanco, Madariaga, Figueredo y tantos otros que desean libertad. No entiendo. ¿Por qué el gobernador Manuel Rodríguez Torices me envía las órdenes del coronel Pierre Labatut? Me está enviando a las barrancas, a los márgenes del río Magdalena. ¿Qué voy a hacer allá, Briseño? ¡Nada! ¡Y la patria! ¡Esperando! ¡Y los que mueren en las prisiones! ¡Esperando! ¿Y los que son asesinados qué? El discurso que pronunciaste a los neogranadinos cambió la conciencia que ellos tienen sobre lo que somos los americanos y lo que es el mundo español. Sin embargo, creo que fue un error desafiar a esa gente. Aunque son hermanos nuestros por ser americanos del sur, actúan de una forma extraña. A veces hasta pienso que se alejan de los caraqueños y de los provincianos. Hay que tener cuidado. No olvides, Bolívar, que aunque aquí hay un movimiento independentista fuerte, también hay un bastión realista capaz de desaparecer a cualquiera. No olvides que estos ríos no se cansan de cargar hombres y mujeres que están en desacuerdo con el rey. Ya de las familias republicanas queda muy poco. Están desapareciéndolos a todos, Bolívar. ¿Qué voy a hacer allá, Briseño? ¡Nada! Me molesta la tranquilidad. Para lograr la soberanía de la Nueva Granada hay que reconquistar Caracas. Si nosotros nos atrincheramos, si nosotros nos defendemos, ellos se fortalecen desde afuera. Si nosotros hubiésemos tomado la ofensiva, no se hubiese perdido la Primera República. Eso fue lo que le quise hacer entender a Miranda. La República se irá haciendo poco a poco, Bolívar. Seremos una gran unidad. Yo espero que Camilo Torres entienda que lo nuestro es acción y justicia de la providencia. Camilo Torres es descendencia federalista. Eso me gusta, porque cada uno de nosotros pudiera tener su forma de gobierno. Pero Antonio Nariño es de tendencia centralista. Eso habrá que estudiarlo. Mientras tanto, sigamos a Caracas. Ya veré cómo salgo de esta en la que me ha metido el gobernador Manuel Rodríguez Torices. ¡Antoñanza! ¿Cómo va la orden trágica de mi general Domingo de Monteverde? Muy bien, ya perdí la cuenta de los que he matado. De noche me despierto con pesadillas. Es la muerte. ¿Y este espantapájaro? Esto fue lo que quedó de Miranda. Los libertadores ya están en Venezuela y vienen sobre nosotros. Van de Mérida a Trujillo. Todos saben a qué se atienen. El frío de esta daga se pone más helado cuando toca la carne. Aquí
El único Dios es el Rey. Él es nuestro libertador y Domingo de Monteverde es nuestro guía. Nombraron a Simón Bolívar brigadier del Ejército de la Unión de la Nueva Granada. Es libertador en Ocaña, San Cristóbal y Mérida. Y se me volvió vinagre el vino. Yo sabía que ese muchacho no era bueno. Yo te lo dije, hay que asesinarlos a todos. Te lo dije o no te lo dije. Yo sabía que se escondía en la casa del Marqués de León y no me dejaste profanar su casa. Yo hubiera terminado esta historia en segundos. No me dejaste, Izquierdo. Y mira los resultados. Hay que esperarlos en la villa de San Carlos de Austria. ¿Enviaste el edicto a Mérida y Trujillo? Sí, hace 4 días. ¿Mandaste la lista de los que han sido ejecutados? Sí, también la envié. Hay que tener la sangre bien fría para no temerle a esta daga. Si el Rey tiene voz, esta daga es su santa palabra. Aquí está escrito con puño y letra del secretario de guerra, ratificado por el Consejo de Regencia de España. Aquí dice que de acuerdo con las leyes de guerra de India en vigencia, que condenan a muerte a cuantos se pronuncien contra la autoridad del Rey, serán pasados a cuchillos cuantos se resistan y serán juzgados como reos y condenados de acuerdo con las leyes de India los promotores de nuevas rebeliones. Por donde pasan dan libertad y nombran ciudadanos libres a los hijos de España que luego suman a su ejército patriota. Vamos hacia Los Teques, Valencia y San Carlos. Juro que no quedará ningún traidor vivo o de aquel del que se sospeche su deslealtad, sean hombres, mujeres o niños. El que sacará a las mujeres del túnel, suba el campanario, las antorchas que hay las guiarán. Se van, padre. Son muchos y con ellos se fueron todos los esclavos y los hijos de Hernández. Aquí mismo hay hombres colgados, mujeres en un crucifijo y a su lado cientos de espantapájaros. Regresan, padre, regresan. Ave María Purísima, déjeme subir. Cambiaron de parecer, se van. Pero por el otro lado, por el paso de los colorados, viene otro ejército. Y no es el de Izquierdo, padre, son los libertadores. Hoy, 28 de julio de 1813, es la libertad de la Villa de San Carlos. Abra la puerta, padre, para que se sienta como la libertad de entrar en la casa de Dios. ¿Está oyendo, padre? Es Bolívar que le habla a los sancarleños en la Plaza Mayor, aquí mismo en la Casa Consistorial. Españoles y canarios que viven y laboran en esta floreciente villa de San Carlos de Austria, vuestra benignidad os convoca nuevamente, españoles y canarios, a vivir pacíficamente entre vosotros. Abandonad esas reliquias que han dejado los bandidos que infestaron a Venezuela, acaudillados por Monteverde, que os ha puesto en la penosa situación de morir en los campos, de perder sus propiedades, sus familias y sus hogares. Si queréis vivir, no os queda otro recurso que el de pasar a vuestro ejército o conspirar directa o indirectamente en la indiferencia. Y sabed que cuantos españoles se levanten en armas y sean prisioneros en el campo de batalla, serán irremisiblemente condenados a muerte. Contad con vuestras ofertas y temed con vuestras amenazas, porque ellas son infalibles. Todos los españoles y canarios que se han presentado en nuestro ejército han sido considerados en sus puestos y tratados como americanos. Del mismo modo, aquellos españoles que han demostrado no estar en contra de nuestro sistema, manteniéndose inactivo, mientras aquellos inicuos españoles seguían persiguiendo a los inocentes americanos.
pleno fragor de la batalla de Tacuanes, Bolívar llega al culmen de la gloria y dirige la estrategia que llevará a derrotar de manera aplastante al enemigo, liderados por el genio libertador Urdaneta, Del Ullar, Bartolomé Chávez y el coronel sancarleño Teodoro Figueredo. Se precipitan sobre el enemigo, apean sus infantes y en acción combinada de caballería e infantería le arrollaron completamente. Vencedores de Tacuanes, libertar a Venezuela de la suerte del imperio es el objeto que nos hemos propuesto y que hemos logrado con esta batalla. Permitidme que, animado de un celo patriótico, me atreva a dirigirme a ustedes para seguir planteando la libertad y que sea forjada con la sangre de los venezolanos. Nosotros fuimos enviados a destruir a los imperialistas, a proteger a los americanos para establecer el gobierno republicano que conforme la Confederación de Venezuela. La victoria de esta batalla lo estamos logrando. Nuestra misión solo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre que agobia todavía en algunos de nuestros pueblos. Soldados del Ejército Patriota y de la Unión, vuestras almas libertadoras vinieron hasta Venezuela. La América entera espera su libertad y salvación de vosotros. Hipertérritos soldados de Venezuela, el solo brillo de vuestras almas invictas seguirá haciendo desaparecer de los campos de nuestra patria al resto de forajidos imperialistas, así como se disipan las neblinas delante de los rayos del sol. Soldados venezolanos, vencedores de Tacuanes, hemos salido victoriosos de la sabana tinaquillera. Pueblo de Tinaquillo, pueblo de Cojedes, los invito a seguir hacia Caracas, continuando con nuestro sueño de independencia y de libertad, unidad, independencia, revolución, caballería, ¡a la carga! ¡Que viva Tacuanes! ¡Que viva la campaña admirable! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva Hugo Chávez Frías! ¡Que viva Cojedes! Desde las sabanas de Tacuanes, donde tuvo lugar aquel 31 de julio de 1813, la acción independentista dirigida por Simón Bolívar para cerrar la campaña admirable antes de hacer su entrada triunfal en Caracas, 200 años después, invocamos a nuestros libertadores para que nos permitan continuar avanzando por esta vereda, que cada día será más ancha, más próspera y más libre. Hoy tenemos patria más viva que nunca, la que él, el gigante de América, el comandante supremo, Hugo Chávez, nos dejó. He aquí su pueblo, he aquí su hijo, Nicolás Maduro Moros, que continuará con ese legado. ¡Adelante, presidente! ¡Que viva el pueblo de los libertadores! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! Bueno, queridos compatriotas, compañera gobernadora Erika Faría, compañero mayor general Jatar, jefe de la región estratégica de defensa integral, y compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes aquí. Queridos compañeros ministros, ministras, compañeros y compañeras, quiero en primer lugar felicitar a toda la compañía de teatro del Estado Cojedes, a todos estos jinetes
que nos han hecho vivir de manera muy sencilla e inspirada, con su espada, con sus caballos, con su cabalgar, con su actuación impecable, nos han transmitido los momentos históricos hace 200 años aquí, en esta sabana gloriosa del llano venezolano, que fueron llenados del espíritu revolucionario de rebeldía e independencia de una generación de hombres y mujeres virtuosos verdaderamente. Quiero también felicitar a los arpistas, a los niños y niñas arpistas y a los hombres y mujeres arpistas, a la compañía